Chicos, en el curso de lenguaje hemos aprendido que nuestro idioma aún no termina de evolucionar. Y no terminará de evolucionar porque llegarán nuevos términos, no solo con la influencia de la ciencia y la tecnología, sino también de otras culturas. Así es, Vane, pero ¿qué te parece si damos inicio al curso de literatura? Me parece genial, Marco. ¿Qué nos toca ver el día de hoy? Bueno, pues hoy nos trasladamos hasta esta parte del mundo. ¡España! Así es, Vane, donde hablaremos de dos autores muy importantes de la literatura prerrenacentista. ¡Qué genial! ¿De quiénes se trata? Acá te tengo una pista. ¿Harry Potter? ¡Ay, no! ¡Ese autor no es de España! No, Vane, te estoy hablando de Fernando de Rojas, que es autor de La Celestina, que combina la magia, la hechicería, la codicia y el amor. ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Y quién es el otro autor? El otro autor es Jorge Manrique, autor de Las coplas a la muerte de su padre. ¡Wow! ¿Qué te parece? Y mejor todo esto lo vemos en el siguiente video. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! Los intelectuales españoles del siglo XV admiraron mucho la cultura italiana de la misma época. Y no precisamente por su pizza de cuatro quesos, que por cierto se me acaba de antojar, sino por la forma de pensar de sus intelectuales. ¿Y quiénes eran esos señores que, al parecer, tenían muchos fans? Pues, los escritores italianos Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. ¡Ah, ya me acordé de ellos! ¡Eran humanistas! ¡Exacto! Y el humanismo resaltaba la importancia de la naturaleza humana y buscaba darle un sentido racional a la vida. Como movimiento intelectual, nació durante el periodo del prerrenacimiento. Y el prerrenacimiento incluía, por supuesto, entre sus filas a la literatura. ¿Y quiénes fueron los escritores más destacados de la literatura prerrenacentista? Los más famosos fueron Jorge Manrique y Fernando de Rojas. Empezamos con Jorge Manrique, quien nació en España en el año 1440 y tuvo como especialidad escribir coplas. ¿Coplas? No había escuchado antes esa palabra. Coplas viene de copla, una forma poética que sirve para escribir canciones populares. Las coplas estaban conformadas por estrofas que combinaban versos octosílabos con versos tetrasílabos. Es decir, que contenían 8 y 4 sílabas métricas respectivamente, y eran recitadas allá por el año 1476. Sigamos con el escritor Jorge Manrique, quien alcanzó la fama por su obra Coplas a la muerte del maestre Don Rodrigo, también conocida como Coplas a la muerte de su padre. ¿Y quién era Rodrigo Manrique? Pues nada menos que su padre. Así es. Jorge Manrique usó la forma poética de la copla no solo para rendirle tributo a su padre, sino también para reflexionar sobre la vida, la fama, la fortuna y la muerte. Sí, trata de lo invencible que soy, porque ni los Vengadores pueden derrotarme. Hoy en día, Coplas a la muerte de su padre es considerada una de las obras fundamentales de las letras españolas. Y me olvidaba dos datos más. Esta obra pertenece al género poético de la elegía funeral medieval y termina con una conversación ficticia entre el padre de Jorge Manrique y la muerte. Ahora es tu turno de conocer un poco más sobre Fernando de Rojas. Y esta es la portada de su famosa obra La Celestina. Aunque algunos estudiosos aseguran que es de autoría doble o colectiva, ya que no aparece ningún nombre del autor en la portada hasta la edición depurada de 1632. La Celestina es una tragicomedia, o sea, una novela recontralocada porque combina la tristeza del drama con la picardía de la comedia. Pero eso no es todo. Cuando apareció, causó mucha controversia y recibió tantas críticas que, en 1792, fue prohibida. Imagínate. Pero nadie puede negar que, pese a ello, fue un éxito editorial. Te voy a presentar a sus personajes principales. Él es Calisto, un joven adinerado, egoísta y cínico. Muy cínico. Pero a mí solo me preocupa conseguir lo que quiero. No sé por qué dicen que soy cínico. Porque con tal de conseguir lo que deseas, eres capaz de atropellar a quien sea. Eres terrible, Calisto. Bueno, resulta que Calisto está enamorado de esta señorita, de nombre Melibea. Pero, ¿qué creen? No es correspondido. ¡Qué piña! Y ahora, conozcamos a la famosa Celestina. Hola, soy Celestina, la estrella de esta historia. Y con mi magia uniré a ese par de jóvenes para siempre.
Obviamente que con un dinerito extra y un par de traiciones, pero ¿en qué me gastaré todo ese dinero? Mientras voy pensando, traeré mi libro de hechizos para unir a Melibea y a Calisto. ¡Qué miedo con esta brujita! Utilizará sus mejores hechizos para cumplir con sus fechorías. Pero la magia no es el único tema que hallamos en esta novela. El autor, además, parodia el amor cortés e idealizado. Y como toda obra humanística, también se hace presente el tema de la muerte. De hecho, el final no es feliz. Me llevaré a los protagonistas de esta historia, así como en la obra Romeo y Julieta. Chicos, hemos conocido a dos autores muy chéveres e importantes de la literatura prerrenacentista. ¿Vamos con la pregunta? Profe, ¿dónde está? No lo veo. Chicos, estoy de regreso para evaluarlos a ustedes en el tema del curso de literatura. Escuchen. ¿Qué autor fue conocido por su obra Coplas a la muerte de su padre? A. Fernando de Rojas. B. Jorge Manrique. C. Rodrigo Manrique. Chicos, ¿ya tienen la alternativa correcta? Bueno, vamos a escucharla. Muy bien. La respuesta está en la alternativa B, Jorge Manrique. Él fue un autor enfocado en el tema del romance, pero llegó a la fama con su obra Coplas a la muerte de su padre. Muchas gracias, profe, por siempre ayudarnos a conocer un poquito más. Ahora, Marco, ¿qué te parece si nos sumergimos en el mundo de razonamiento verbal? Me parece genial. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos!